Bueno, nosotros con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán tenemos un convenio interinstitucional y bueno, estamos aprovechando en esta oportunidad, que por eso la invitamos a la doctora decana, la visita del decano de la Facultad de Odontología de la UBA. Entonces, la idea es que nuestra facultad pueda seguir creciendo. Eso que ya desde hace varios meses estábamos hablando, como para que haya un acercamiento entre el círculo y la facultad, entre las dos instituciones, es importante que haya un nexo, digamos, que no sean dos entidades separadas, sino que se trabaje. Fundamentalmente nosotros nos abocamos a la escuela de posgrado, por eso es que lo invitamos al doctor Pablo Rodríguez, porque es una eminencia en lo que es la endodoncia, que son los tratamientos de conductos, para los que no saben, las cirugías, todo lo que es el entorno de salvar una pieza dentaria. Entonces es muy importante su visita y por eso la invitamos a la doctora, que además de ser la decana, es titular de la cátedra de endodoncia y es endodoncista de profesión. Sí, sí, siempre es un placer para mí viajar al interior y hacer lazos con facultades hermanas, ¿no? Así que se trata un poco de esto, de compartir conocimientos de ellos y de nosotros y, bueno, construir, en este caso, una mejor odontología, así que estoy muy contento. Sí, es muy importante para nuestra universidad. Primero, la presencia del decano de la Facultad de Odontología de la UBA, una prestigiosa universidad, y por otro lado, este convenio entre el Círculo Odontológico, las dos facultades, que nos da una sinergia para poder avanzar en temas específicos de investigación y de docencia en odontología.